Estos son los delfines bolivianos, también conocidos como bufeos bolivianos. Habitan mayormente en lagos y ríos del norte y noreste de la Amazonía del país. Y el color de su piel puede variar entre gris oscuro, blanco o rosado. En eso, como pescadores, muy poco le hemos considerado a los bufeos. Es este trabajo que nos está haciendo pensar, digamos, qué rol tienen los bufeos en este ecosistema. Un ecosistema que se ha tornado en su contra por la contaminación, especialmente por mercurio de actividades de extracción de oro, la sobrepesca, el alto flujo de embarcaciones, la deforestación y el calentamiento global. Digamos, las temporadas de lluvia ya no son como eran antes, digamos, a su tiempo llovía y el río empezaba a subir, entonces las migraciones estaban bien. Una expedición científica junto a indígenas pescadores por el río Ichilo en la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz busca garantizar la protección de esta especie. Ojalá que nos vaya bien y podamos capturar lo que estamos programados, ¿no?, tener en la meta. No fue fácil atrapar a cuatro de estos sumamente escurridizos bufeos bolivianos. ¿Segura? Sí. Así, uno a uno, fueron llevados a la superficie para implantarles transmisores satelitales o GPS que permitieran conocer sus movimientos para combatir sus vulnerabilidades y asegurar su preservación. Luego de los buenos resultados de esta expedición científica, los pescadores ahora están comprometidos con la protección del medio ambiente y sobre todo de estos delfines de agua dulce. Ahí está. Ya salieron las coordenadas. Por eso, ahora una decena de pescadores cuentan con una aplicación en sus móviles para registrar los delfines avistados, datos que llegan hasta el centro de monitoreo de Faunagua y que luego son compartidos con las autoridades locales. Gracias a una ley para proteger y conservar a esta especie endémica, hoy en día unos 500 delfines bolivianos nadan por ríos y lagos del país. Desde el río Ichilo en Bolivia, Bernabé López, Noticias Telemundo.